Hola, buenas tardes. Pues hoy nos acompaña el chef, top de chef, Eugenio Villar. Gracias. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, gracias. Encantada que estén acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación aquí al restaurante Humo Penthouse, en el cual aquí, pues Eugenio es el chef. ¿Qué nos cuentas aquí de este restaurante? Bueno, pues es un restaurante que hemos querido ir transformando, irle dando identidad con fuertes raíces en la laguna. Ok. Raíces con ingredientes que les sean familiares a los comensales, pero que tengan esta innovación en las técnicas, en las presentaciones, en la combinación de sabores, pero sin que pierda la raíz con nuestra gastronomía y nuestra influencia cultural aquí de la ciudad. Ok, entonces ese es el valor extra que tú le aportas a cada uno de los platillos. Así es, así es. Pues tratamos de que haya un platillo para cada tipo de paladar. Es decir, podemos tener en el menú platillos con pesca, platillos con carne de res, carne de cerdo, entradas, y nuestra finalidad es que los comensales puedan venir acompañados y puedan compartir de distintos sabores a la mesa para que prueben por ahí todo nuestro menú. Ok, qué padre. Pues ese menú que es diferente también, pues tú puedes venir con tus amigos, personas del trabajo, familia, a disfrutar aquí. ¿Diario el restaurante? ¿En qué horarios? Sí, tenemos servicio los 7 días de la semana. Ah. De lunes a sábado abrimos de 7 a.m. a 1 de la mañana. Ajá. Y los domingos de 7 a 1 de la tarde únicamente. Ok, excelente. ¿Y cuál es ese platillo que tú puedes decir es mi hijo, es mi creación maestra? Pues mira, la verdad es que es difícil porque hay varios. A mí me gusta mucho promover y desempeñar la gastronomía, este mestizaje que yo le llamo el mestizaje distinto que ocurre aquí en la laguna, que es esta parte de la influencia de los platillos árabes, o de la gastronomía árabe, con las comunidades que tenemos acá, que han formado parte pues de la cultura de la laguna. Entonces, el uso de lácteos, de jocoque, el uso por ahí de aderezos con los picantes que ellos usan, es bastante interesante. Tenemos unos taquitos ahí de picaña, con un aderezo de jocoque, y un pan tipo árabe, un pan pampita, que les podría decir que es una tortilla de harina, pero la verdad es que no, es más parecido a la parte de un pampita, de un pan árabe, y pues con las salsas de aquí de la región. Tenemos varias salsas de servicio de mesa. Okay. Que pueden acompañar excelente a nuestros platillos. También otro platillo que últimamente estoy como muy, muy enamorado de él es el, en el menú está como la pesca Francisco Zarco, y es un pescadito entero. Ajá. Por ahí muy bien trabajado para que se lo puedan comer sin ningún problema de encontrarse ahí con una espinita o algo, con un aderezo de cilantro y cítricos. La verdad es que está espectacular. Okay. Entonces, para los que digan que no podemos encontrar pesca cerca de nuestro torreón, pues eso cambia un poquito aquí en nuestro menú. Ok, pues muchísimas gracias, Eugenio. Ya saben, amigos, amigas, ustedes pueden disfrutar un mestizaje de sabores deliciosos aquí en Humo Penthouse. Y bueno, aquí serán recibidos por el chef Eugenio Villar. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias por recibirnos. Y pues, los esperamos. Al contrario, este es su casa. Por favor, no olviden que también el menú de coctelería es increíble. La verdad que nuestro bar manager, Marco Valdivia, hace un trabajo espectacular en encontrar los sabores, que también nos hablen de la
de la cultura local, y de las raíces. Por ahí está por sacar un trago nuevo que tiene sátar, y un poco de sotol, entre muchas otras creaciones bien interesantes que están en nuestro bar. Ok, pues muchas gracias, Eugenio, ya escucharon, y pues los esperamos aquí en un open house para disfrutar todo este mestizaje de sabores y de bebidas. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos acompaña Linda Haro y el ingeniero Miguel Ángel García, y también es nuestro chef Felipe Juárez. Y pues queremos hacerles una grata invitación a un evento con causa que vamos a llevar a cabo el 3 de octubre. Y pues me gustaría hacer la palabra aquí a los especialistas. Gracias, es un placer estar con ustedes. Y la verdad estamos muy contentos porque en esta ocasión vamos a presentar un concepto básicamente, que es la idea de maridar, no nada más el vino con la comida, sino maridar y generar una mezcla de estímulos sensoriales. Suena muy sofisticado, pero yo creo que a lo largo de la historia hemos separado la forma en la que percibimos la realidad. Lo que nos vamos a atrever ahora es esta posibilidad en la cual tenemos de deleitarnos con ideas, deleitarnos con comida, deleitarnos con el vino y deleitarnos con la música. Sin menoscabo, obviamente, del placer que pueda representar la vista, el olfato, etc. Va a ser una fiesta de los sentidos. Básicamente los estamos invitando a eso, a que nos acompañen a una fiesta de los sentidos. ¿Qué es? Una conferencia, es un concierto, es una cata, es todo eso. Es una dinámica en la cual vamos a presentar música, pero no nada más va a estar el ensamble barroco solisti, sino que va a venir acompañado de una serie de comentarios. Se va a presentar comida, pero no solamente es la comida, sino va a venir acompañada de un preámbulo con comentarios por parte de nuestro chef. Se va a presentar el vino, pero no nada más es el vino, sino que va a venir acompañado de comentarios de sommelier. Y no nada más se va a hablar del barroco, sino que a presentar una manifestación artística del barroco, sino que va a venir también acompañada de comentarios en torno de lo que es la parte histórica. Y todo esto mezclado en esto que hemos denominado la cena barroca. Como decía Fer, decía, es con causa. Ustedes saben, nosotros representamos DIME, Desarrollo Integral del Menor, que es una asociación, es una ONG, que ya desde 14 años hemos venido trabajando en la región, y nuestro objetivo es generar un impacto emocional, fortalecer la autoestima de chicos, de niños y jóvenes en comunidades vulnerables en la región. A este momento ya tenemos casi 700 niños impactados y estamos creciendo. Entonces cualquier iniciativa, cualquier oportunidad que tenemos para jalar recursos y poder seguir multiplicando nuestros esfuerzos en este tipo de ideas, pues es más que bienvenido. Así que estamos muy contentos por hacer equipo con el Gran Plaza. Gracias, Felipe, gracias, Fer, por ello, y creo que va a ser una experiencia inolvidable, sobre todo porque cuando me preguntan qué es, uno tiene que explicar mucho porque realmente no hay algo parecido. O sea, normalmente cuando vas a un concierto con una orquesta, pues es música, o vas a una cata incluso, ya se sabe qué esperar. Entonces aquí creo que vale la pena, o merece la pena, profundizar un poquito en el concepto. Es un concepto en donde va a haber entradas, pero previo a cada una de las cuatro entradas, vamos a tener siempre un comentario. Van a ser comentarios pequeños. Yo espero que el evento tenga un máximo de una hora y 45 minutos, máximo 2 horas, yo creo. Pero la idea es esto. La idea es que todos nos llevemos el deleite de qué significa y qué se siente tener una mezcla de percepciones. Percepción auditiva, percepción intelectual, ¿no? Tener una percepción a través de los sentidos, del gusto, etc. Entonces, básicamente la invitación a este concepto que estamos diciendo. Sede, horario y costos. Va a ser en nuestro restaurante Las Ventanas, en el área del Lobby Bar, el jueves 3 de octubre, en punto de las 8 arrancamos. El servicio de alimentos lo tenemos programado para empezar a las 8:30. Durante ese tiempo, pues, va a estar la orquesta tocando.
El costo por boleto es de $1,299. Y pues vamos a presentar cuatro opciones de platillos diferentes. Vamos a arrancar con una ensalada de remolacha muy, muy completa, muy compleja para la ocasión. Y esto acompañado de un vino. Seguimos nuestro segundo tiempo, un salmón en cama de risotto, en salsa de alcaparras con costra de pistache. Igual vamos a maridarlo con otro vino. Seguimos con un filete de res en salsa de mole negro que les va a encantar. Y pues todos estos tiempos van a ir con un vino especial para llevar a cabo esta cena maridaje. En cada platillo pues vamos a tener una música diferente para armonizar toda la parte de los sentidos.